Yo voy a estar acá, sí. Julio, ya mira, una poquito ahí. Nuevamente gracias por venir, porque vemos la avenida como hace muchos años no se veía. Así que hemos pasado muchas cosas tristes en Montecomán con el tema de la pandemia. Así que yo... Querido pueblo de Montecomán, queridos sanrafaelinos, la verdad que ya no son dos años, sino que son tres. El último año que pudimos hacer este evento fue en el 2019. Así que tomemos este día como el gran día del reencuentro para todas las familias de Montecomán, que hoy nos encontramos con dos fechas muy importantes. Por supuesto, el aniversario de este querido pueblo, que nos brinda un ejemplo de lucha. Y vengo aquí con muchas ganas de reencontrarme con todos ustedes para seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestras familias y de nuestro querido distrito de Montecomán y de todo nuestro San Rafael querido, al que tanto amamos, desde el que nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, disfrutemos este día de reencuentro en mayúscula, donde no hay nada que nos diferencie, ni posiciones políticas, ni religiosas, ni de ningún tipo. Estamos todos abrazados, de alguna manera festejando este gran encuentro que tenemos hoy. Felicidades para todos, los abrazo con el corazón y disfrutemos este hermoso día, que comience el desfile y que todos lo podamos disfrutar en forma conjunta. Muchas gracias. Gracias a todos. Seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. A continuación, el jefe de tropa mayor Enzo Arenas informará al intendente municipal el inicio del desfile cívico-militar. Estará acompañado por el gaucho Alberto Farías y Walter Riesco. Militares del país y de hasta la entonces banda municipal. Su primer director fue el maestro Felipe Rodríguez Servín, nombre este que ha tomado para su identificación y en cuya dependencia se dictan clases de música a todo aquel ciudadano que así lo requiera sin fines de lucro. Su ámbito jurisdireccional abarca los tres departamentos sureños y su accionar no solo ha transcurrido y transcurre en estos departamentos, sino que también ha actuado en distintos escenarios de la provincia, como por ejemplo Maipú, Rivadavia, Tunuyán, Caseras, Godoy Cruz, y también ha trascendido de los límites. Fuerte el aplauso entonces para recibir a la banda de música Zona Sur, Felipe Rodríguez Servín, como decía, acompañándonos, siempre presente en cada uno de los actos y cuando así se los requiere, ellos a disposición.
acerca la fiesta de la Asunción de la Virgen María, realizando actividades recreativas a partir de las cuales se abordan la educación de los valores, el cuidado de la naturaleza, conocimientos de supervivencia, como así también el servicio al prójimo. Hace su paso fiesta de la Asunción de la Virgen María. También se acerca San Expedito. Era el comandante de una legión de soldados romanos por orden del emperador Diocleciano. Fue sacrificado en el imperio cierto día. La gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al cristianismo. Según dicen, en el momento de la conversión, un cuervo trató de persuadirlo que lo dejara para mañana. Como buen soldado 54 perteneciente al juez de paz de Montecomán, Luis Eugenio de la Marre. Luis fue el primer juez de paz clero designado por el Ministerio de Gobierno, el señor Luis Huerta, quien hizo la visita a nuestro pueblo para poner en funciones al nuevo magistrado. Este automóvil conserva una chapa que antiguamente se utilizaba, la cual reza juez de paz de Montecomán. No solamente fue un auto personal, sino que también lo utilizó como coche oficial, en el cual es su hijo, Luis Pablo de la Marre. Se acerca al palco oficial el Jardín Maternal Mimitos J058. Comenzó a funcionar como guardería de 1995 por medio del proyecto CEO. Se brinda mejor calidad de vida a los pequeños, abarcando parte pedagógica por medio de proyectos nutricionales, sociales, en donde están importantes también la actuación temprana de los niños para un mejor desarrollo. El Jardín Maternal trabaja en interacción con niños, familias y la comunidad, en proyectos educativos, institucionales, interinstitucionales, productivos con salida laboral, y se trabaja en red. Los pequeños presentan, hoy día se presentan como superhéroes y nos brindan a través del aprendizaje, superación de todo lo que se ha venido viviendo para cuidar también nuestro planeta. Son el futuro y nuestra esperanza. Están haciendo el Jardín Maternal J058, Mimitos de Montecomán. Fuerte el aplauso para ellos. Como decíamos, ahí vienen personificando a diferentes superhéroes, acompañados por sus familias, sus docentes, celebrando también el aniversario del distrito. Fuerte el aplauso para todos ellos. Escuela 2051, profesora Capetanelli de Sánchez. La escuela 2051 comienza a funcionar en el departamento de San Rafael el 13 de octubre del 2011 bajo la resolución 742 de la Dirección General de Escuelas pertenecientes a la sección número 3 de Educación Especial Zona Sur. La sede escolar está ubicada en el distrito de Bus y Hipólito Yrigoyen 56 y sus anexos número 1 en el distrito de en el distrito de Montecomán, calle Rosario, esquina Corrientes Sur. En sus inicios contaba también con un segundo anexo en el distrito de Villa Atuel, el cual fue separado como una nueva escuela, la 2053, sin nombre, en abril del 2015. La dirección de la institución se encuentra a cargo de la señora profesora María Fernanda Estrella. En la actualidad cuenta con una matrícula de 42 alumnos compuestos por alumnos de grado de apoyo y atención temprana entre sede y anexos. Desde el año 1953, el edificio escolar donde funciona actualmente en calle Plata 492, su director es la profesora Mónica Lebeque y su vicedirector es la profesora Mónica del Carmen Sola. En la actualidad la escuela cuenta con una matrícula de 250 alumnos que concurren a 4 salas de nivel inicial y 10 secciones de grado de nivel primario. Ofrece servicio educativo de turno mañana y tarde. Avenida Riarte, bandera provincial, abanderada Priscila Abril Vargas Gómez, escoltas Juan Ignacio Lucero Peña y Ana Pilar Martínez Coria. Se acerca al palco oficial de escuela 1531 Juan Martín de Pueyrredón. Su fecha de fundación data del 31 de diciembre de 1965 por resolución 1200.
4 y 5 años y horas de fortalecimiento para alumnos con trayectorias débiles. Su directora es la profesora Lucía Anselmino y su vicedirector, el profesor Gerardo Púa. Actualmente desarrolla proyectos como programa Aprender con Energía Sostenible, de Berger, sexto y séptimo grado con la articulación de Jardín Maternal Pinitos, era nacional portada por Altamiranda, Menichetti Máximo, escoltas, Carrasco Contreras Martina y Castro Cardona Ana Victoria, bandera provincial López Benjamín Tomás, escoltas, Garro Reynoso Aisha Agostina y Ponce Mara Ailén. Está haciendo su paso por el palco oficial la escuela 1531 Juan Martín de Pueyrredón. Se acerca al palco oficial de la escuela 1532 profesor Pedro Sabela. La fecha de fundación data del 8 de junio de 1965, según resolución 436/65. Funciona en el paraje denominado Las Chacras, a 7 kilómetros de la villa cabecera del distrito de Montecomán. Cuenta con una matrícula actual de 16 alumnos y el establecimiento escolar funciona con primer y segundo ciclo de la EGB. Su directora maestra es la profesora Elsa Pariente, bandera nacional, abanderado Valdés Tomás Ángel, escoltado por Estrella Ludmila Oriana y Mancilla Renzo Gastón. Hace su paso en la escuela 1532, profesor Pedro Sabela. Se acerca al palco oficial de 161, reconocido con carácter oficial por... En el año 1982 se inauguró el nuevo edificio escolar al que se le impuso el nombre Mayor Jorge Osvaldo García en honor al piloto mendocino de aviación argentina muerto en combate durante la Guerra de Malvinas. Otorga el título de bachiller en Economía y Administración y posee una matrícula de 180 alumnos, habiendo egresado hasta el momento 56 promociones. Bandera nacional, abanderada Mara Martínez, Luciana Belén, escoltas, Aguirre, Karen, Yasmín y López Casado, Celeste Milagro. Bandera provincial, abanderado de Frank Eleonor Gómez. Hace su paso por el palco oficial la escuela 4014, Mayor Jorge Osvaldo García. Aproxima al palco oficial de escuela 416 Juan Pablo II. Este establecimiento fue creado el 19 de julio de 1954 como escuela de capacitación para... En el presente ciclo lectivo los alumnos se encuentran trabajando en el desarrollo de diversos proyectos, entre ellos San Rafael Debate, Onda Debate, remodelación de la Plaza Manuel Belgrano, participación de alumnos de cuarto año en el Consejo Deliberante Estudiantil. Participación en el proyecto interinstitucional Gen Técnico con la empresa metalmecánica Tazzaroni SRL y realización de pasantías de alumnos de sexto año en importantes empresas de nuestro medio. La bandera nacional es portada por Sánchez Bujaldón Victoria, escoltas Fernández Lourdes Anabel y Castañeda Ponce Karen Florencia. Bandera provincial, abanderado Pérez Castro Micaela Giselle, escoltas Boquia, Lourdes Abigail y Ferreira Rocío Mercedes. Hace su paso por el palco oficial de escuela 416 Juan Pablo II.
participando en lo que es el Consejo Deliberante Estudiantil. También trabajan con instituciones en lo que es el desarrollo profesional de cada uno de los estudiantes y las estudiantes que forman parte de esta institución. Alumnas y alumnos de la Escuela 416 Juan Pablo II por el palco oficial, formando parte también de lo que es este desfile cívico-militar-policial, celebrando un nuevo aniversario del distrito de Montecomán. Se acerca al palco oficial el CEPCA 3029 Ferroviarios Argentinos. Este CEPCA se funda en el año 1962 y comienza a funcionar con el nombre de Escuela Nocturna Número 9, exclusivamente para adultos. En el año 1972 se realiza la imposición del nombre Ferroviarios Argentinos en honor a la gente que caracterizaba al pueblo de Montecomán, en su mayoría ferroviarios. Más tarde pasó a ser el Centro de Adultos Número 29 y a partir del año 1980 la denominación fue Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos 3029 Ferroviarios Argentinos, como se le denomina el día de hoy. Esta escuela funciona en el edificio del SIC, ubicado en Avenida Mendoza sin número, contiguo a la Delegación Municipal. Actualmente cuenta con una matrícula de 40 alumnos. Su abanderada es Pardo Estela, escoltas Salas Canales, Lidia del Carmen y Martínez Alejandra, bandera provincial, abanderada Chávez Sabrina, escoltas Gil, Gladys y Núñez Cancino Agustina. Se acerca la escuela 3424 Papa Francisco. Su creación data del mes de agosto de 1987. Funciona en el local de la escuela 4014 Mayor Jorge García, ubicado en calle Montevideo y San Martín. Este CENS cuenta con aulas anexas en el distrito de La Llave y Colonia Elena. Cuenta con una matrícula de 128 alumnos y una matrícula de 40 docentes aproximadamente, y otorga el título de bachiller en Economía y Administración. Su director es el profesor Alfredo Mario Bernués. Bandera nacional, abanderado Peisa Jessica Verónica, escoltas Morales Castañeda, Aldo Manuel y Sánchez Pedro Ignacio. Bandera provincial, abanderado Lavecino Baigorria, Franco Andrés, escoltas Rocco María Rosa y Velázquez Noelia Celeste. Hace su paso la escuela 3424 Papa Francisco. Se acerca el Centro de Capacitación para el Trabajo 6056 sin nombre. Este CCT 6056 fue creado en el año 2010 bajo un convenio entre la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga y la Dirección General de Escuelas, dispuesto por la Resolución 262, Dirección General de Escuelas del año 2010. El dicho convenio expiró el 27 de octubre del 2014 mediante la Resolución 1987. Cabe destacar que mientras existía dicho convenio se trabajaba en un gran porcentaje con jóvenes judicializados en el espacio físico. El trabajo procede a arbitrar los medios para asegurar la continuidad de la prestación del servicio educativo a la comunidad de Montecomán. Actualmente la escuela está a cargo del CCT, director maestro Carlos Archambault. Su bandera nacional, importada por Mariela Ailén Magaña y escoltada por Rocío Andreoni y Saúl Garay. Se acerca al palco oficial del Hogar de Ancianos Montecomán. ¡Cara de malos que llevan, viejo! En el año 1994, siendo párroco, el padre Fernando Leáñez alquiló una casa para albergar a un anciano que vivía en la calle Moisés, conocido por todo el pueblo de Montecomán, pagando a un cuidador y la comida. Luego toma conocimiento de otros abuelos que vivían en los galpones del ferrocarril y con el ofrecimiento de la señora Concepción Piazza, de Di Fabio y del señor Fernando Yañez, padre,
compran la propiedad en la calle Avenida Mendoza, dándole al obispo de San Rafael condición que fuera un hogar de ancianos. Actualmente colaboran en el trabajo 14 personas, siendo la enfermera Alejandra Miriam Ponce la que lo dirige y el doctor Castillo, el médico que atiende a los abuelos. En este momento alberga 11 abuelos. Esta dirección de salud tiene 27 centros de salud distribuidos en todo el departamento. Cuenta con el Centro Modular Sanitario, donde se atendió al pueblo de San Rafael y a toda su gente por COVID-19. También cuenta con el Centro de Rehabilitación Post-COVID, único en el país, que dio y también brinda para todos quienes sufrieron esta enfermedad. Se acercan al palco oficial Talleres Municipales de la Dirección de Cultura, que también actúan aquí en el distrito de Montecomán. Le van a entregar al intendente municipal un obsequio. Allí vemos la entrega por parte de los 7 de abril de 1921, habiendo cumplido 100 años de vida. El pasado año posee un elegante y seguro estadio de fútbol con capacidad para 4.700 personas cómodamente sentadas. Además de su sede social con secretaria, salón de fiestas para 800 personas, ambiente para eventos menores y cancha de pádel, como así también una villa deportiva con 2 piletas de natación, quincho, churrasqueras y playones para la práctica de fútbol. Su primer equipo de fútbol participa en el torneo superior de la Liga San Rafaelina de Fútbol, conjuntamente con las divisiones superiores de quinta, sexta y séptima división. También participa en el torneo infantil con octava y novena división y posee una escuela para niños menores de 7 años. También incorporó vóley el club en el año 2020 y en la actualidad este deporte está dirigido por la profesora Daniela García. Cuenta con distintas categorías, desde mini vóley hasta sub-16, con una cantidad de 60 niñas. Este deporte cuenta con horas municipales. Patín se incorporó este año al club. En la actualidad este deporte está dirigido por la profesora Wilhelm Castro y Brisila y Brisa Celada. Practica niños de 5 años, cuenta con 17 alumnas. La escuelita Primavera del Club San Martín de Montecomán también cuenta con horas municipales. Se acerca al palco oficial Club San Luis Gonzaga. Nuestro proyecto comenzó el 18 de febrero del año 2018 como alternativa deportiva en el distrito de Montecomán y a través del tiempo se fue forjando en un sentido más social que el deportivo para incluir niños y adolescentes que no participaban en otras instituciones. Funcionamos en la calle San Juan Norte 327 en las instalaciones de la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga, que fueron cedidas a préstamo gracias a la predisposición del padre Fernando Yáñez. Actualmente el club cuenta con la disciplina de fútbol con divisiones inferiores y primera participando en la Liga San Rafaelina de Fútbol. Cabe mencionar que no lo componen solo gente de Montecomán, sino que participan varios niños y adolescentes de zonas aledañas, cuyo traslado es posible gracias a la colaboración directa del municipio de San Rafael, quien hace posible llegar a aquellos lugares donde los mismos están excluidos por distancias y situación socioeconómica. Hace su paso el club San Luis Gonzaga. También se acerca la brigada de búsqueda y rescate USAR San Rafael. Este grupo de mujeres y hombres componen la brigada de búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas que tienen la responsabilidad de funcionar como un conjunto interrelacionado, descentralizado y voluntariado en su actividad, teniendo como objetivo primario constituirse bajo protocolos y la SAC de Naciones Unidas, incrementar la capacidad de respuesta como auxiliar de instituciones que actúan en catástrofes. Se acerca la Dirección de Recursos Naturales Renovables, base de incendios forestales de Montecomán, perteneciente al Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Su objetivo es la prevención y el combate de incendios forestales en zonas rurales bajo riesgo o de secano para contribuir al cuidado del ambiente. Creada con motivo de los incendios forestales producidos entre los años 2000 y 2001, funcionaba
temporalmente durante el verano en el hogar de jóvenes San Luis Gonzaga, dirigido en su momento por el padre Yáñez. A partir de las temporadas de los incendios 2003 y 2004, la base consigue su asentamiento temporal y permanente en una de las casas del ferrocarril ubicadas en el predio vial y obras, con 3 brigadistas efectivos y 5 contratados temporalmente. Hoy en día la base está conformada por 11 brigadistas efectivos, capacitados y con amplia experiencia. Cuentan en su nacimiento del general José Francisco de San Martín en 1978, varias entidades culturales y de bien público organizaron rendirle homenaje al libertador. Cumplida la misión del Bicentenario, se pensó en una institución que tuviese como misión rendir homenaje al padre de la patria en forma permanente. Fue así que se solicitó al Instituto Nacional San Martiniano, con sede en Buenos Aires, los estatutos que permitieran la creación de la Asociación Cultural San Martiniana San Rafael. Participan y apoyan las actividades de los veteranos de Malvinas al cumplirse 40 años de Malvinas. Se acercan también al palco oficial. Los veteranos de Malvinas, de General Alvear, son patriotas que defendieron aquel pedacito de patria, nuestras amadas Malvinas, con su sangre, coraje y su juventud. Ellos son nuestros héroes que hoy desfilan delante del pueblo de Montecomán. 40 años de honor y gloria para ellos, que solo piden desfilar con la bandera argentina. Estos son los arquitectos patriotas que desfilan con la moral y valores de la patria. También hacen su paso SEVEMA San Rafael, Centro de Veteranos de Malvinas. En el año 1982 y con el transcurso del tiempo, se dieron cuenta de la imperiosa necesidad de estar juntos. En 1990 se creó el primer centro denominado San Ignacio de Loyola, cuyo fin era la contención de los veteranos de la Guerra de Malvinas, la concreción de los beneficios que le corresponden a cada uno de ellos, combatientes de las islas. Actualmente la institución se denomina SEVEMA, Centro Veteranos de Malvinas San Rafael, con personería jurídica 3090/11. Tiene como objetivo bregar por la reinserción de los veteranos de guerra en la sociedad y mantener viva la memoria de nuestros héroes caídos en las Malvinas mediante conferencias, debates y videos en colegios e instituciones. Reinsertar en la sociedad todos los valores de lealtad, patriotismo, solidaridad, respeto hacia las personas, los símbolos y los cánticos patrios. Se acerca al palco oficial el Regimiento de Infantería de Montaña 11. El glorioso Regimiento de Infantería de Montaña 11 tuvo su origen en el Cuerpo de Auxiliares Argentinos, formado por soldados cordobeses y mendocinos que en 1813 acudieron en ayuda de los patriotas chilenos, cubriéndose de gloria su bautismo de fuego en el combate de Uchacucha el 23 de febrero de 1814, cuya condecoración al valor los distingue en la actualidad y que sus hombres portan orgullosos en sus brazos izquierdos. También participó en los combates de Membrillar, Paso del Maule, Tres Montes, Río Claro, que remontando posteriormente a Mendoza con el objetivo de formar el Batallón de Línea. El 8 de noviembre de 1814 fue creado el Batallón de Infantería de Línea 11 por decreto del director supremo Gervasio Posadas, transformándose esta en un núcleo de ejército de los Andes. Presidente Figueroa Alcorta se le impone el nombre Regimiento de Infantería 11 General Taseras en honor y en reconocimiento a uno de los más inteligentes colaboradores del general San Martín. También nos acompaña en la sección de inteligencia de Montaña San Rafael del Ejército Argentino. Nos paso la sección de inteligencia de Montaña San Rafael, elemento destinado a la obtención de información o análisis de terreno y las condiciones meteorológicas de la zona, la responsabilidad para apoyar a la toma de decisiones. Comandante, este apoyo se realiza en todo momento bajo cualquier condición meteorológica que la situación así lo amerite. A continuación pasa integrantes. Se aproxima también la sección de combate, fracción destinada a la obtención de información de terreno y las condiciones meteorológicas, con su respectivo equipamiento para el cumplimiento de su misión. Se
acerca al establecimiento Cuadro Nacional dependiente de la Dirección de Remonte y Veterinaria del Ejército Argentino. Esta unidad fue creada el 21 de octubre de 1872 por el entonces presidente de la Nación, don Domingo Faustino Sarmiento, que por intermedio de su edecán, teniente coronel don José Antonio Salas, adquiere 1.200 cuadras para la producción de forraje a fin de proveer alimento al ganado de Fuente de San Rafael y al regimiento del séptimo de caballería de línea. Tiempo después se instalarían en estas tierras. Este regimiento participó en la cuarta campaña del desierto. Desde esos momentos, el distrito que se encuentra al sudeste de la ciudad de San Rafael se denomina Cuadro Nacional, en alusión que pertenece en su totalidad al Estado Nacional. Su orgánica está constituida por un oficial, jefes, suboficiales, soldados voluntarios y personal civil especializados en las tareas inherentes a la producción agropecuaria. Hace su paso la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal Argentina. La unidad fue instaurada el 27 de abril de 1987. A cargo se encuentra el subcomisario Diego Martín Nievas y el segundo jefe subcomisario Alejandro Esteban Schoff. Unidad que cumple prevención y represión de los delitos de índole federal como el... Rinde honores la agrupación Policía Distrital de Seguridad 2. Esta unidad mayor de la Policía de Mendoza se encuentra bajo el mando del comisario general licenciado todos los recursos humanos y materiales al servicio de la comunidad a la cual se deben. Hace su paso el jefe de agrupación de desfile de la Policía Distrital de Seguridad 2, subcomisario licenciado don del Instituto Universitario de Seguridad Pública, general don José de San Martín, delegación San Rafael, institución encargada de la formación integral del personal policial y penitenciario con sus distintos planes de educación. Hace su paso la bandera nacional portada por oficial subayudante Cristian Magaña, primera escolta oficial principal Lucas Pérez, segunda escolta subcomisario Darío Coria, bandera provincial de Mendoza portada por sargento cadete Oriana Cortés, primera escolta. Rinden honores seguidamente una sección de segundo año de la Tecnicatura Superior de Seguridad portado fusiles a cargo de oficial subayudante Natalia Mancilla y una sección de cadete primer año de Tecnicatura de Seguridad Pública a cargo del oficial subayudante Leandra Feriño. Una sección de cadetes del curso 189 de formación básica profesional a cargo del oficial subayudante Leandro Atencio. Se acerca el portaestandarte de la Policía Departamental San Rafael portado por el oficial superior principal Carlos Araya, seguido por sección de jefatura Policía Departamental San Rafael a cargo del oficial principal don Edgardo Aguilera. Esta unidad de orden público se encuentra bajo el mando del licenciado comisario inspector principal Víctor Hugo Vallejo del Sol. Hace su paso la bandera provincial de la jefatura departamental general Alvear, portada por el oficial ayudante Valdés Yamilia, primera escolta, auxiliar segundo don Félix Cordán y segunda escolta auxiliar Marina Araya. Seguida por una sección de desfile compuesta con personal de las distintas dependencias de la jefatura departamental general Alvear a cargo del oficial inspector don Cristian Chilote. La departamental de General Alvear, que en la actualidad es comandada por el subcomisario José González. Se acerca una sección del Centro Estratégico de Operaciones Zona Sur a cargo del oficial inspector principal Joana Troncoso. El CEO Sur 911, actualmente comandado por el comisario inspector licenciado Hugo Ariel Alcalde, cuenta con áreas restringidas como la de crisis, sala de telefonistas, sala de despachos y la sala de video. Se aproxima la bandera nacional de la Jefatura de Bomberos Zona Sur, portada por el oficial subayudante Andrés Luna, primera escolta oficial inspector Leandro Rivero y segunda escolta oficial inspector don José Cepeda. Seguida por una sección de desfile a cargo del oficial por el oficial principal Marcos Lorca y la moto 825 conducida por el oficial inspector Jorge Moyano. Acompaña una sección de desfile a cargo del suboficial ayudante Evelyn Sierra.
Esta dependencia fue creada en el año 1994 con el promulgamiento de la Ley de Tránsito y Transporte 6082. Actualmente tiene a cargo la aplicación de la Ley 9024 de Regulación del Uso de la Vía Pública. Está compuesta por las delegaciones policiales operativas de San Rafael. Están haciendo paso entonces por el palco oficial en estos momentos. Como decíamos, pelotón antidisturbios del personal femenino a cargo del oficial inspector Daniela Ríos. El cuerpo motorizado de Prevención Sur fue creado según memorándum 38/98 de Jefatura Unidad Regional Segunda de Policía. Ese mismo año cambia de nombre y comienza a funcionar como Cuerpo Motorizado de Prevención Sur, actualmente a cargo del subcomisario Carlos Fernández. Se acerca entonces la sección del Cuerpo Motorizado Sur, formando parte también de este desfile cívico, militar, policial, celebrando un nuevo aniversario del distrito de Monte Comán. Se aproxima también Cuerpo Canes, Perros Héroes de Malvinas, porte estandarte portado por el oficial ayudante Cristian Serna, a cargo de la sección de desfile, marcha el oficial inspector Juan Morales. Esta dependencia fue creada el 12 de abril de 1978, dependiente del Cuerpo de Infantería. En el año 2011 se reinauguró como Cuerpo de Canes Zona Sur, que aboca a tareas de búsqueda de personas y rastreo con canes en delitos consumados. El 12 de abril de 2019 se le otorga el patronímico de Cuerpo Canes Perros Héroes de Malvinas, comandado por el oficial principal Diego Villalobos. Seguidamente hace su paso una sección de unidad ciclística de acción rápida de policía de Mendoza a cargo del oficial principal Laura Pereira. UCAR nace ante la necesidad de contar con personal capacitado para patrullaje en el radio céntrico con fines de intervenir en situaciones delictivas de forma ágil e inmediata. Esta es una unidad netamente operativa de prevención con implicancia directa en la zona comercial y esparcimiento de San Rafael. Vemos entonces el paso de una sección de la Unidad Ciclística de Acción Rápida de la Policía de Mendoza por el palco oficial. Se acerca la Unidad Motorista de Acción Rápida UMAR Sur, con su porte estandarte portada por el oficial inspector Raúl Latuca, sección de desfile a cargo del oficial principal Héctor González. Esta unidad fue creada por orden de la Jefatura de la Unidad Regional Segunda de la Policía de Mendoza con la finalidad de dar respuesta en efectivas a la actuación inmediata ante las distintas situaciones sociales. Su misión tiene su fuerte en la paz preventiva, disuasiva del delito, y destaca por su celeridad y efectividad en cada uno de sus desplazamientos. Hace su paso por el palco oficial la Unidad Motorista de Acción Rápida UMAR Sur. Hace su paso el parque automotor de las distintas unidades de la Policía de Mendoza con asiento en la zona sur, interno 3484, perteneciente al parque automotor de la Policía Vial Zona Sur, interno 3234, 3111, pertenecientes al parque automotor de Jefatura Cuerpos Especiales Zona Sur, movilidades del parque automotor de Policía Rural Zona Sur, a cargo del oficial principal Quiroga Eduardo, con los internos 3527 y 3. De 2005 está a cargo del subcomisario Hazar Mario. Se acerca al palco oficial el paso de la agrupación de la Policía de Mendoza
sección de cuerpos de policía montada sur a cargo del oficial inspector Quinteros Mario. Esta unidad fue creada con el nombre de Escuadrón de Caballería. Su misión es la prevención del delito realizando patrullajes en parques, distritos, barrios, seguridad externa en el Teatro Griego y estadios deportivos y coberturas de seguridad en cabalgatas. Se desempeña como encargado de la dependencia el oficial principal Walter Llanos. Actualmente se trabaja en conjunto con la unidad de El Cerrito, la unidad Colonia y Granja Penal Sixto Segura, la Alcaldía Contravencional y la Alcaldía Transitoria de Malargüe, cuyos objetivos y finalidades tienen gran importancia en la sociedad, logrando la ejecución de las penas preventivas de la libertad para que el condenado comprenda y respete la ley, promoviendo de esta forma su reinserción en la sociedad. En la actualidad cuenta con 600 personas privadas de la libertad. Su recurso humano consta de 417 efectivos entre personal de seguridad y administrativo. Las autoridades del Complejo Penitenciario 4 San Rafael son director y prefecto Pablo Damián Roca, subdirector oficial Alcaide Mayor Sergio Humberto Salinas, bandera nacional abanderado subadjuntor César Nicolás Montesino Núñez, escoltas suboficial ayudante Edgardo Pérez Cuello y suboficial ayudante Aldo Martín Sosa Rivero. División Seguridad Interna se encuentra a cargo de la sección de desfile subadjuntor Coleta Luis Eduardo. La dependencia que tiene a su cargo el cuidado y seguridad de personas detenidas cumple las disposiciones en las que atañe a disciplina y ejercer el permanente control y vigilancia interna del establecimiento unidad penal, extremando las medidas pendientes a mantener el orden institucional. División Custodia y Traslado, Zona Sur, sección de desfile a cargo del oficial adjuntor Figueroa Payares Ramón Gustavo. El grupo de Custra tiene como misión el propósito de cumplir con el traslado de internos e internas a organismos oficiales obtenidos desde el momento en que son retirados por el personal encargado de traslado y custodia en el establecimiento penitenciario. Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias, jefe de GEO, Zona Sur, oficial adjuntor principal Hugo Juan Cornejo, quien se encuentra a cargo de la sección de desfile, bandera insignia portada por el oficial adjuntor Cristian Gonzalo Roque. La dependencia policial tiene asiento en la ciudad de San Rafael y ha participado a lo largo de los años con un servicio continuo a la comunidad, realizando conversaciones dentro y fuera de su ámbito jurisdiccional, llegando en toda oportunidad a alcanzar los objetivos. Thank you.
transmitir los valores que aquel hombre, el gaucho, nos legara. Agrupa más de 300 centros tradicionalistas de toda la provincia. La coordinación de la Federación Gaucha de Mendoza de San Rafael, con 36 años de existencia en el departamento, está compuesta por más de 40 instituciones tradicionalistas, con una activa participación en todo tipo de eventos, tanto sociales, culturales y deportivos. Acompaña el paso de la Federación a caballo la flor de la tradición, señorita Larisa Maya. Allí vemos también el paso de la Virgen, la Señora Madre. También hace su paso la cabalgata por la Unión de los Pueblos. Hoy esta tradicional cabalgata cumple 27 años, que en forma ininterrumpida desde el distrito de Gush se unen a Montecomán en un recorrido que, bajo el manto de la Virgen del lugar de Luján, se cofraternizan con tan caros festejos y se hacen parte del recordatorio del fallecimiento del general don José de San Martín, dejando una impronta de tradición y amistad entre dos pueblos hermanos. Hace su paso el centro tradicionalista La Tranquera. Este centro tradicionalista se constituye como tal el 25 de mayo del 2012, formalizándose de inmediato, adquiriendo personería jurídica. Está conformado por familias tradicionalistas de Montecomán y tiene una sola finalidad, que es la de promover y mantener viva la llama de la tradición. Su presidente es el gaucho Roberto López. Se acerca al palco oficial la agrupación gaucha Martín Miguel de Güemes, de La Llave, entidad que nace de las bases que el general gaucho Martín Miguel de Güemes dejó plasmado en una trayectoria de honor, valor y patriotismo. Muchos jóvenes de corazón celeste y blanco, con muchas ganas de hacer todo por la tradición y de difundirla en un distrito como es La Llave, en donde la palabra gaucho es verbo. Su presidente es el gaucho Héctor Luis Mancilla. Hace su paso por el palco oficial la agrupación gaucha Martín Miguel de Güemes, de La Llave. Se acerca al palco oficial el Centro Tradicionalista Patria y Tradición de Cuadro Nacional. Recientemente formado, lo integran hombres de mucha experiencia, acompañados por jóvenes que garantizan un proyecto en el tiempo, todos abocados a ejercer la tradición y en acompañar a la Federación Gaucha de Mendoza en su tarea de rescatar y compartir los valores que el gaucho nos legó. Su presidente es el gaucho Raúl Colo Araya. Haciendo paso por el palco oficial, el Centro Tradicionalista Patria y Tradición de Cuadro Nacional. Allí vemos también un sulky que lleva a la reina provincial del canto y la meleja y la reina distrital de Montecomán en su paso frente al palco oficial. Agrupación gaucha Los Amigos, fundada el 7 de julio de 1997 por el señor Juan Alberto Farías. Su actual presidente es Diego Méndez. Esta agrupación tiene como finalidad representar el distrito de Montecomán, como así también a la tradición gauchesca, presentándose en fiestas, desfiles, tanto distritales como provinciales. Es digno destacar que esta agrupación es fundadora de la cabalgata Juan Bautista Bairoletto, de General Alvear, en el año 2015, como así también la cabalgata a la Virgen de Itatí en Ñacuñam.
en la actualidad ha creado el primer festival de fe y la amistad. Su abanderado es José Luis Rebelli y escoltas Tito Ortubia y Nicolás Carrasco. Agrupación Gaucha Los Amigos, también formando parte de este desfile cívico-militar-policial, celebrando un aniversario más del distrito de Montecomán. Así fuerte el aplauso para cada una de estas agrupaciones, de los gauchos, que llevan nuestras tradiciones a cada uno de los rincones y mantienen vivo el fervor y las tradiciones gauchescas en nuestra República Argentina. Así que fuerte el aplauso para ellos también en este desfile cívico-militar. Y luego...